Hola, estamos con Antonio Boto Seco, ingeniero agrónomo en la especialidad de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. Eres también especialista universitario en gestión energética en la edificación por la UNED y actualmente eres gerente de eficiencia energética y sostenibilidad de la empresa Indra. Tienes práctica a nivel nacional, internacional, en el desarrollo de aplicaciones tanto para organizaciones públicas como privadas. La primera pregunta, Antonio, es ¿qué importancia tiene la monitorización de consumos energéticos en un sistema de gestión de la energía? Bueno, pues la importancia es muy alta. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión de la energía se basa en la mejora continua. Entonces, para poder mejorar de forma continua necesitas estar midiendo en tiempo real. Entonces, por eso es tan importante la monitorización. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un software de gestión energética? Lo principal es que tenga todas las funcionalidades que el gestor energético necesita. Este tipo de soluciones tienen que estar creadas por y para gestores energéticos. Después tiene que ser muy intuitivo y tiene que ser de fácil acceso y de fácil navegación. ¿Cuál dirías que es el elemento principal o los elementos principales de estos sistemas a nivel de hardware y de software? Pues a nivel de hardware es necesario un nodo central que recopile la información, un gateway, que tenga capacidades de edge computing, es decir, de computación en el propio equipo, para que reciba todas las señales de todos los dispositivos y que o bien lo envíe a la plataforma software o bien que gestione él las señales. A nivel software es necesario una plataforma de IoT, una plataforma de Internet de las Cosas, muy potente, muy versátil, con capacidades de analytics y de big data. ¿Qué ahorro pueden conseguir empresas públicas o privadas que, se metan en estos sistemas? Bueno, hay bibliografía y experiencia al respecto, hay mucha. Hay estudios que dicen que estamos entre un 5 y un 35%. Nuestra experiencia nos indica que estamos en una media de alrededor de un 20% de ahorro sobre el consumo energético. ¿Y a quién van dirigidos estos sistemas? ¿Cuál es el perfil de empresas con las que colaboran? Cualquier tipo de empresa, desde administraciones públicas, de industria, servicios financieros, o sea, todas aquellas empresas que tengan instalaciones que consumen energía, ya bien sea electricidad, agua, gas, pero vamos, cualquier tipo de sector. ¿En qué sectores tiene Indra o casos de éxito? ¿Podrías enumerar algún caso de éxito en cuestiones de eficiencia energética? Sí, además precisamente acabamos de recibir un premio en una entidad pública, el SENA en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que tienen 200 edificios y les hemos instalado el sistema de gestión energética. Y bueno, pues ha recibido un premio internacional por la calidad del proyecto. O sea, están ahorrando más de un 20% y es el referente a nivel Colombia, ¿vale?, de eficiencia energética, y están siguiendo sus pasos otras instituciones. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación. A vosotros.